Muy buenas tardes amigos de TVO Noticias, qué gusto nos da saludarlos. Viernes ya 21 de junio de 2024, con el gusto, por supuesto, de siempre, para informarle a usted de los acontecimientos que en las últimas horas se han convertido en noticia en el estado de Chiapas. Le estaremos platicando y actualizando la situación climática, lo que tiene que ver con las precipitaciones para las próximas horas y, por supuesto, las medidas preventivas. Una buena noticia para el sector magisterial, sobre todo el que está en la sección 40 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, es que en el próximo mes de agosto podrían ya finiquitarse los adeudos que todavía se tienen pendiente de acuerdo con las negociaciones. Que lleva a cabo el gremio magisterial y, por supuesto, también donde todavía hay problemas es en el Colegio de Bachilleres de Chiapas, es lo que dice al menos uno de los sindicatos. Si usted conoce a jóvenes de entre 18 y menos de 30 años de edad interesados en la liberación de la cartilla militar, habrá un reclutamiento de tres meses por parte del 20 Batallón de Infantería, un tema bastante interesante. En breve le voy a dar los requisitos y todos los detalles de esta información. Permítame entonces pues arrancar esta tarde con este reporte de mi compañero Daniel García y que tiene que ver con las precipitaciones. La inestabilidad atmosférica mantiene el temporal lluvioso activo para Chiapas. De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional, habrán regiones donde las precipitaciones podrán alcanzar los 150 milímetros cúbicos durante el fin de semana. Para hoy se esperan tormentas puntuales intensas en Sonconusco y Costa, donde por cierto ya se han reportado diversos desbordamientos e inundaciones debido al fuerte temporal. Para las regiones de Selva, Tulijá, Maya y Sierras se esperan tormentas puntuales muy fuertes en el orden de los 50-75 milímetros. Tormentas puntuales para Norte, Bosques, Mezcalapa y Frailesca. Y eh, intervalos de chubascos en la zona de los llanos, aquí en la zona metropolitana, valles, soque, altos y meseta comiteca, esto es debido a un canal de baja presión que se está extendiendo sobre el interior del país, además de la vaguada monzónica que continúa eh, paralela a las costas de chiapas. tiene una interacción, perdón, con una zona de baja presión con alto potencial ciclónico, el cual podría desarrollarse en los próximos días en el golfo de méxico y tiene un 60% de probabilidad. Eh, hay que recordar que estas lluvias o las lluvias que están por arriba de los 50 milímetros cúbicos podrán incrementar los niveles de ríos, arroyos, así como originar deslaves, encharcamientos e inundaciones, por lo cual lo recomendable es estar atento a las recomendaciones de protección civil. En lo que respecta a la temperatura, estas podrán oscilar entre los 29 y 37 grados centígrados en la mayor parte del estado. Mientras que de 19 a 29 grados en las zonas de montaña, hay que recordar que también hay un alertamiento en las costas, pues podrían ocurrir rachas de hasta 70 kilómetros por hora. Para TV Noticias de Cuarto Poder, Daniel García. Mire, le comento esta información que le decía yo al inicio de esta emisión y que son buenas noticias para el sector magisterial, porque en los próximos meses podría finiquitarse. Una deuda importante que se tiene con este sector de la población. Después de que se concretaron las negociaciones entre el gobierno federal y las bases magisteriales para consolidar un 20% de aumento entre salarios y prestaciones, Obed Valderas Tovilla, secretario general de la sección 40 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, adelantó que en el mes de agosto podrían finiquitarse los adeudos que se tienen con diversos rubros. No obstante, confirmó que han comenzado con la jornada de información entre el sector para comunicar de la entrega de minutas que se ha hecho a las autoridades de Chiapas. La otra etapa, refirió el dirigente, es la de establecer las mesas de acuerdo correspondientes para ir analizando los diversos puntos y se lleven a cabo los pagos correspondientes al incremento que, en el caso de educación básica, será retroactivo al primero de enero de 2024 y para los otros niveles será a partir del primero de febrero. Se prevé que en la siguiente semana queden definidos los compromisos y adecuaciones a los conceptos de pagos particularmente, y una vez que se generen las condiciones económicas, se darán a conocer las fechas para desembolsar Dicho recurso. Generalmente suele ocurrir esto en el mes de octubre. El líder sindical comentó que para quienes están en el rubro de la carrera magisterial y pasaron de la zona económica 2 a la 3, han enfrentado un pendiente de pago, pero desde el inicio de la actual dirigencia se han llevado a cabo las gestiones para que se paguen estos recursos. De hecho, aclaró que desde la dirigencia de la Sección 40 se ha insistido en la necesidad de que el tema se atienda y se ha puesto en la agenda con la Secretaría de Educación, incluso al nivel de hacer este planteamiento con el Ejecutivo Estatal. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Adolfo Luján. Bueno, hay un paro de labores en el Colegio de Bachilleres de Chiapas. Uno de los sindicatos dice que está trabajando de manera coordinada con la Dirección General Justo para ver qué acuerdo se alcanza. Trabajadores adheridos al Sindicato Único Independiente del Colegio de Bachilleres de Chiapas llevan 30 días en paro de labores en demanda al pago del bono del bienestar. La representación sindical y las autoridades educativas del Estado ya iniciaron el diálogo. Para atender el tema, así lo confirmó Esdras Humberto de León Pinto, secretario general de este sindicato. Lo que buscan principalmente es el beneficio del bono del bienestar anunciado el año pasado por el gobierno federal para los trabajadores de la educación que ganaran menos de 16 mil pesos al mes. Según una estimación de las autoridades, se requieren al menos 142 millones de pesos para liquidar lo que corresponde a este beneficio, que tendría impacto para todos los trabajadores que estén dentro de la categoría en general, no solo para los agremiados a este sindicato, que serían casi 4 mil. Señaló que si bien ya hay diálogo con Educación y Gobierno, todavía no se concreta nada en ninguna de las dos principales demandas que presentaron por lo que analizarán si continúan el movimiento de resistencia de la misma forma o cambian de acciones. Antes de iniciar el paro no hubo apertura a pesar de buscar la atención de las autoridades educativas por los canales oficiales, por lo que esperan pueda avanzar esta mesa de diálogo. La postura oficial es dar solución positiva, pero se deben gestionar los recursos. Explicó que el recurso para el bono del bienestar se estableció generarlo a partir de convenio de coordinación fiscal. Es decir, que la federación y el Estado pondrán cada uno el 50%, por lo que se debe gestionar primero la parte federal. La segunda demanda del sindicato es que se extienda la constancia de nombramiento de trabajador de planta para cerca de 600 administrativos, esto para que ya no sean removidos de su actual centro de trabajo. En este punto, dijo la autoridad, ha señalado que se podrá cumplir. Con imágenes de Marcos Osorio para TVO de Cuarto Poder, William Chacón. Mire, está el ejército mexicano haciendo la siguiente invitación, un reclutamiento de por lo menos tres meses para jóvenes de entre 18 y menos de 30 años de edad para que puedan liberar la cartilla militar. Un reclutamiento para tres meses es la invitación que está haciendo el ejército mexicano para que la población de entre 18 y no más de 30 años de edad puedan llevar a cabo el servicio militar nacional encuadrado a fin de liberar la cartilla militar, dijo Henry Mauricio Aguilar Jiménez del 20 Batallón de Infantería. Mencionó que están en la etapa de reclutar al personal masculino para llevar a cabo actividades que se vinculan y orden cerrado. Al terminar... Se hace una ceremonia de graduación y se entrega la cartilla militar con la hoja de liberación, además de una credencial que acredita que esa persona es apta para el uso de armamento. El servicio militar nacional encuadrado, a diferencia del sabatino, se lleva a cabo en tres meses, con descansos en fines de semana, es decir, que se trata de un internado para preparar a las personas. Los que se inscriban tendrán facilidades en entrega de uniformes, alojamiento y alimentación. En los tres meses de preparación, el Personal aprende la disciplina militar, leyes y reglamentos, además de conocimientos de lo que se hace en el ámbito militar para que, en caso de crecer e incorporarse de manera más formal al ejército, tengan un entrenamiento previo. Para las personas interesadas, pueden acudir a las instalaciones del 20 Batallón de Infantería. Parte de los requisitos: ser mexicano por nacimiento y no haber adquirido otra nacionalidad tener cartilla de identidad del Servicio Militar Nacional, a la lista se suma la credencial del INE, la CUR, acta de nacimiento certificada, comprobante de domicilios, entre otros requisitos. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Adolfo Luján. Mire, este galardón que le dieron a la coalición indígena migrantes, ¿de qué se trata y por qué? Es un reporte de mi compañero Andrés Domínguez. El Fondo Mundial para la Infancia anunció los ganadores del premio Julian Gimón, que reconoce a dos organizaciones valientes que están comprometidas con la protección de los derechos de los niños y jóvenes migrantes. Entre ellas se encuentra la Coalición Indígena de Migrantes de Chiapas. El Fondo Mundial para la Infancia otorga el premio al Coraje Anual a través del Fondo Julian Gimón para un Liderazgo Valiente, una donación de más de un millón hecha posible por la Fundación William y Flora Hewlett y otros donantes de honor de Julian Gimón, quien falleció en 2018. Jimón, presidenta de la Junta Directiva, ayuda a formar a través de su sabiduría, sus conocimientos y su profunda preocupación por los niños, cambiando la vida de cientos de jóvenes en todo el mundo. Los ganadores del Premio del Coraje de este año fue la Coalición Indígena de Emigrantes de Chiapas y la Fundación en Bangladesh, fueron seleccionados por su audaz defensa y sus incansables esfuerzos para crear conciencia. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Andrés Domínguez. Por cierto, le quiero comentar esta postura de la Iglesia Católica sobre la situación migratoria. Vea lo que dice. Dios camina con su pueblo es la afirmación de la Iglesia Católica por medio de un comunicado de la conferencia del episcopado mexicano a través de la dimensión episcopal de la pastoral de movilidad humana, lo anterior teniendo como marco el pasado Día Mundial de las Personas Refugiadas que se conmemora cada 20 de junio. Ahora bien, de acuerdo con la información proporcionada por la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados desde el año 2019, se ha registrado un incremento significativo en las solicitudes de refugio en Chiapas. Para el año 2021 se presentaron casi 130 mil solicitudes y en el 2023 cerca de 141 mil. En tanto que en el sexenio actual se reveló que se han admitido cerca de 400.000 solicitudes de refugio, de las cuales alrededor de mil personas han sido reconocidas oficialmente como refugiadas. La institución religiosa afirmó que se une a la comunidad internacional para conmemorar el Día Mundial de las Personas Refugiadas, la cual reconoce como una fecha que invita a reflexionar sobre la situación de millones de personas que se ven obligadas a abandonar sus hogares en busca de seguridad, protección y una vida digna. En este año recordaron con especial énfasis el lema del Santo Padre para la 110 Jornada Mundial de las Personas Migrantes y Refugiadas, Dios camina con su pueblo que recuerda que el Señor está siempre presente acompañando y guiando a aquellos que se encuentran en contexto de movilidad. La Iglesia Católica expresó una profunda preocupación por la política migratoria del Estado mexicano, la tardanza en la entrega de documentos, de manera particular las tarjetas de visitantes por razones humanitarias y de residente permanente además de la falta de recursos para atender adecuadamente a las personas solicitantes del reconocimiento de la condición de refugiado, que generan situaciones de precariedad e inseguridad. Por lo tanto, la Iglesia Católica, a través de sus diversas instancias, dijo continuará apoyando a las personas migrantes y refugiadas. Para TV Noticias de Cuarto Poder, José Ortega. Momento de cambiar de información, pero no de espacio noticioso, me refiero ahora a las actividades deportivas. Un total de 40 artemarcialistas de las escuelas de Taekwondo Panamericano Pitbull Kai y Pitbull Kai Chiapa Solidario formaron parte de la evaluación de grados menores que estuvo encabezada por el sinodal Sergio Cancino Monzón. En este marco, Cancino Monzón supervisó cada una de las ejecuciones desde cinta blancas hasta marrones, que consistieron en circuito motriz, pasos de combate, defensa personal, formas de combate, rompimiento de tablas, dependiendo el grado. Luego de analizar el desempeño de cada uno de los examinados, el sinodal, acompañado de los directores de Pilbulcay, Jessica Torres y Juan Carlos Sánchez Abarca, realizó la entrega y avances y reconoció la disciplina de los artemarcialistas para escalar un peldaño más en el camino hacia la cinta negra. Por su parte, Sánchez Abarca agradeció el respaldo y confianza de los padres de familia para que las y los atletas continúen con su formación marcial y deportiva, agradeciendo el apoyo ya que admitió que hay un trabajo detrás, pues están convencidos que serán campeones de la vida y con esa evaluación avanzaron un paso más para alcanzar la cinta negra. Finalmente, el titular de Pitbull Kai mencionó que han tenido una agenda apretada de eventos de promoción y en selectivo con miras a juegos con ADE. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Alan Pola. Por cierto, mire, le quiero compartir para que usted termine este viernes bien informado, bien informada de los acontecimientos más importantes del estado de Chiapas plasmados en la, en la portada y contraportada de Cuarto Poder y es que acudió el gobernador Rutilio Escandón Cadenas a la graduación de alumnos de la ENAPROC. Le comento que Eduardo Ramírez Águila reconoció la trayectoria del equipo que acompañará a Claudia Sheinbaum. De hecho, la presidenta electa llevó a cabo la presentación del primer bloque de su gabinete le acompañan Ernestina Godoy, Alicia Bárcena, Ramón de la Fuente, Marcelo Ebrard, Rosaura Ruiz y Julio Verdegué. Le quiero comentar que en Chiapas el sector salud ha descartado alarma por el tema de la hepatitis. En la contraportada también se ha refrendado el compromiso del gobierno del Estado con los maestros. En el tema deportivo, lucha libre, liga de expansión y la inauguración, por supuesto, de la Copa América de Más de la información de la nota roja, le digo las noticias más importantes de este viernes 21 de junio de 2024, plasmados en la portada y contraportada del periódico Cuarto Poder. Y con eso, con eso nosotros llegamos a la conclusión de este espacio informativo, agradeciendo como siempre la amabilidad de su tiempo. A nombre de todo el equipo, la gente que hace posible TVO Noticias de Cuarto Poder. Que pase un excelente viernes, buen fin de semana el próximo lunes. A la misma hora le estaremos llevando más información.